Hola, buenas noches. Me desconectaron el internet. Lo sí, te está apagando, mi amor, y qué está pasando, hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense eh, que Buenas se, noches. Reinició, se reinició todo ahí, disculpen, pero hubo un como, aquí no sé si en la colonia, como un bajón así, ¡boom! de energía, entonces se reinició todo. La disculpa. Eh, ok, muchas gracias por la paciencia, hoy ha sido mínima. Eh, perdón de Maradiaga, nos habíamos quedado con Johnny Depp y se nos cortó ahí, solo me dijo que que estaba informal y ahí se, se borró todo, ¿ok? Ah, y le, también le informaba de que a pesar también de lo informal, bastante cómico, ¿verdad? En, en el transcurso de la película, igual sentimental cuando se, se enamora de Elizabeth, y también podría decir como loco, ¿verdad? O sea, actúa con sus locuras que lo hacen único. Ok. Excelente. Eh, fíjense que pasa algo bien curioso y por eso quiero que estemos con total madurez acá, en el sentido de que estas cosas a veces, pues, yo como hubiera querido que en algunos lugares, pues, nos hubieran enseñado lo que es la parte de las emociones, lo que es el, 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 el cerebro. Voy a volver a proyectar, se va a tardar un poquito. Eh, ahí solo me, me confirma. Está activando la presentación. Solo me dice Maradiaga si, si, si logra firmar. Ya, ya va a activar. Ahora sí. Ahorita. Okay, Ahora voy sí. a minimizar acá. Ok, solo voy a minimizar aquí la, la cámara. Eh, buenas noches también a quienes eh, se han conectado. Solo les voy a pedir un favor. Ahorita estoy teniendo problemas acá con el Zoom, pero es porque eh, el video de la primera parte que hemos grabado ya se está descargando, entonces se está como trabando, entonces disculpen, y ahorita no voy a abrir mucho la, la ventana, voy a esperar un ratito que se descargue el otro video y ya voy a verificar en el chat quiénes se han conectado y las disculpas, muchas gracias por estar atentos. Eh, fíjense bien, eh, estábamos con los tres cerebros, ¿por qué les estaba proyectando eso yo? Porque si aprendemos nosotros a, a, a manejar nuestras emociones y podemos descubrir eh, las emociones de los clientes, va a ser bien ventajoso porque en algunos casos resulta de que alguien está en un problema, me refiero a los clientes, y está en modo supervivencia, es decir, ahí está totalmente bloqueada la parte racional y es a veces cuando nosotros veíamos en la clase de ayer, tenemos que hacer una evitativa, es decir, una, ahí no va a haber negociación, vamos a evitar, ¿por qué? Cuando, por ejemplo, hay peleas familiares, alguien está exaltado, le está llamando la atención a un colaborador cuando usted a visitarlo. Entonces eso también hay que, es parte de la, de la... Si bien es cierto, no hemos entablado comunicación, pero se le puede denominar de también parte de una objeción que sería... Eh, se le llama indirecta. Entonces, ojo con eso. Es decir, a veces resulta que por el tema de, de las... De la, Actividades que está realizando su cliente pueden haber algunas eh, negociaciones que se tienen que evitar o porque hay una objeción eh, eh, indirecta, ok. Entonces, ahí atentos con eso porque realmente va a ser contraproducente que nosotros queramos cuando tenemos el cerebro reptiliano a flor de piel, como les repito, ya sea que esté bien molesto, a veces ni es con uno, tal vez un proveedor que le acaba de fallar. Entonces, eh, es bien importante que ahí. Eh, eh, pospongamos o esperar un momento oportuno para abordar al cliente vamos a saber que está el modo supervivencia activado y por eso es necesario que nosotros tomemos a consideración eh, ese tipo de, de cosas ¿por qué? Porque va dentro de la prospección les digo por experiencia yo he tratado incluso eh, de, de tuve para que voy a contarlo acá eh, bien complicado es decir eh, tuve casos muy muy delicados en los cuales hasta casi estuvimos a punto de intervenir con, con autoridades, la policía, etcétera, por temas de tratar eh, clientes a veces complicados. ¿Pero por qué? Porque esto lo desconocía, pero a, a, pese a que no tenía conocimiento de la parte de esta, de, de los tres cerebros, al menos eh, en su momento pues me tocó atacar algunas cuestiones en temas pues, de ventas, eh, clientes súper molestos, eh, eh, obviamente, pues es un tema en sitio, ¿verdad? El restaurante. Luego también, también está la parte del 40%, somos seres emocionales, es decir, eh, una persona está atravesando de repente una situación, ¿verdad? Límbica, eh, pues sabemos que nosotros también tenemos que reconocerlo. Ahora bien, dejemos de lado que llegamos a visitar al cliente y está todo bien, está amable, eh, lo saluda, ¿qué tal, Carlos? bienvenido teníamos pues. O en este caso son llamadas las que ustedes hacen, se me había escapado, pero de repente, hola, usted me, me quedó a llamar ahora, excelente, ok. En esta parte ahora, para empezar antes de la matriz de, de negociación o la matriz de objeciones, eh, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la distribución: 40%, ¿por qué exactamente es 40%? ¿Por qué exactamente 45%? ¿Por qué 15% el racional? No sé si a alguien le llama la atención. Y me va a decir, Eili, hey, pero ¿y, ¿y cómo aseguramos eso? <laughs> si no, si no, dígame cuando nos estaba, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nos tocaba el, el chancletazo, ¿verdad? Ya le habíamos colmado la paciencia a nuestra madre, pues y nos caía el castigo, ¿verdad? Algunos con chilillo otros, etcétera, la vieja escuela, ¿verdad? Hoy son otros tiempos, pero ¿se acuerdan que ustedes decían, sí, mi mamá no lo conozco, ¿verdad? O viceversa, mi papá yo <laughs> no lo conozco porque se activaba el cerebro. Reptiliano, ¿verdad? que estaba protegiendo ahí las la especies. Así que comentarios, no sé, alguien respecto a lo primero que acabamos de ver, si le llama la atención o cómo más podemos nosotros hacer buen uso, incluso como nosotros, como personas, a veces no nos entendemos. No me van a decir que no ha habido un momento en el que hay un día que estamos en modo eh, de prueba que de repente Dios nos quiera hacer llamadas. Eh, no quiero hacer visitas, no quiero atender clientes, entonces es bien delicado, por eso les decía con madurez que el arte de las ventas también es la parte esta que muchas veces no se ve tan real en lo que son pues los temas de negocio, pero es una realidad, es decir, es claro que a veces hay una, imagínense alguien está pasando un luto, fallece una persona muy cercana, ¿cómo están los ánimos? ¿Sí o no? O sea, por más que quiera ser productivo, estoy pasando un duelo, más si son personas con algún tipo de relación, eh, también nosotros, pues de adentro hacia afuera, tenemos situaciones eh, complicadas. No sé, eh, alguien voluntario que me levante la mano y me diga, eh, me, me gusta este enfoque de los tres cerebros, ¿cómo nos va a servir a la hora de, de manejar objeciones? Quisiera algún voluntario o, o voluntaria. Ajá, vamos a ver. ¿Quién eh, nos dice? Hola, hola. Solo una, solo una o solo una. <laughs> Como siempre nos toca, mire, Carlos, Fermín, Luis, Yesenia, y algunos se me han quedado pues, en estas dos semanas, que es poca participación. Sí si si me gustaría que me, que me contaran, ¿verdad? Que ¿Cómo vamos? O lo hago con el eh, dedo acá. Telina, vamos a ver en la banca. ¿Quién nos puede comentar con esta pequeña introducción? Eh, interesante la parte que a veces eh, uno quiere hacer como entender más lo, lo, lo teórico, ponerlo como en un principio, lo teórico. Y. Aquí uno, bueno, en, en mi caso me estoy dando cuenta que, que prácticamente siempre ahorita me va a quedar eh, presente que el cliente siempre va a estar a la defensiva, prácticamente, por lo mismo del, del, del cerebro reptiliano, que es lo, eh, a lo, que, lo que ya trae, digamos, el cerebro de, de cada uno por instinto. Y de ahí entonces empezar a abordar con, con lo emocional, ¿verdad? Como en el aspecto de que él vea o ellos vean. La preocupación de mi parte en resolverle sus problemas, sus necesidades. Entonces, eh, ya estar como en esta parte predispuesta o o, o, o tener el, el concepto de que primero eh, va a estar a la defensiva y luego tengo que ver yo ahí cómo, cómo entro en la, en la parte emocional, ¿verdad? De hacerle sentir seguro para que así me facilite también a la, a la misma vez, ya con el con mente abierta, de poder. Eh, ahondar, si se puede, ya en la parte teórica, ya lo, lo, los conceptos ya específicos de lo que son los productos que yo estoy ofreciendo o los servicios que yo ofrezco para que el cliente ya tenga la mente más clara, más abierta, entonces se me facilita mucho más a mí. Ok, excelente. Entonces, ¿le, le ha fascinado? Siente usted que ahora tenemos una herramienta diferente para no combatir mucho la parte racional en las objeciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, a mí sí me va a servir un montón. Ok, ahora viene otra joya. Así que muchas gracias, Selina. Vamos con la siguiente joya que les tengo. Luego tiene que ver la personalidad del cliente. Obviamente les digo, yo pues en 10 años quizás estuve 4 y medio en aprendizaje porque los restaurantes, una de las ventajas que tiene el restaurante, que ahí se dan problemas de todo tipo, ¿ya? Y a la vez que tenemos que resolver en segundos y muchas veces estar pensando. Eh, pues, o sea rápido requiere soluciones eh, oportunas y obviamente a veces por sentido común o por instinto natural uno sabía de que estábamos luchando pues con la supervivencia es decir una mamá molesta por por ejemplo el pelo en la sopa una mosca en el plato que detalles que se salen cuando estamos en ambientes abiertos etcétera ya usted se imaginará entonces qué pasa por más que en ese momento le explique mire tenemos certificaciones eh, somos categoría tal que no sé qué no sé cuánto eh, va a ser bien difícil la persona está en una postura de lo que es pues el cerebro instintivo ahora viene esto eh, voy a proyectar acá eh, aquí vamos a tener nosotros la oportunidad fíjense bien a la hora de debatir porque eso es un debate es una es una es una lucha eh, vamos a ver acá los tipos de personalidades por ejemplo sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Cuando yo también vine a conocer esto, eh, es una joya, créame. ¿Por qué? Fíjense bien. Usted, en primer lugar, uno se hace el análisis. Digo yo, ¿cuáles son mis dos temperamentos predominantes? Y voy a saber manejar mi temperamento al momento de poder expresarme con los clientes. Veamos en dónde estoy. Si yo me considero colérico, lo... Positivo es que soy voluntarioso, eh, independiente, visionario, práctico, líder, decidido, productivo. Pero, ¿cuál es la, la contra? Soy frío, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irritable y cruel. Entonces, ahí tenemos un escenario cuando hemos recibido esas actitudes, estamos tratando con una persona colérica. Me voy al otro lado, tengo el lado sanguíneo, expresivo, atento, cálido, parlanchín, ¿verdad? hablador, entusiasta, compasivo, pero visceral, es decir, visceral eh, es como pensar con el hígado, decía alguien, es decir, a veces se toman demasiado irracional eh, una persona con temperamento sanguíneo, pero ¿qué es lo, lo las debilidades, indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico exagerado incumplido distraído y chismoso es decir a veces involuntariamente verdad se, se se puede caer en eso y melancólico es una persona dotado analítico estratega abnegado trabajador autodisciplinado, es decir no requiere observación o supervisión y es planificado pero qué es lo lo de la debilidad eh, eh, variable autocentrado es decir yo 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 eh, es decir, todo gira en que eh, soy yo, centro del universo. Y de repente, pues, es susceptible, es vengativo, ¿verdad? Es también teórico, insociable, muchas veces, eh, crítico y negativo. Y el flemático, una persona muy tranquila, es bien confiable, es objetiva, diplomática, organizada o organizado, humorista, calmado. Pero normalmente, ojo con esto, es, una, eh, es un tipo de, de temperamento sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Ahora bien, eh, ¿de qué depende eso? Obviamente eso, eh, el, el temperamento se modera, se modera. Sin embargo, es heredado pues, de nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos. Eh, por ahí hagamos un análisis. Entonces yo también me tengo que ver en cuál estoy. Es decir, eh, normalmente dicen los expertos que podemos andar en dos, en dos, por ejemplo. Alguien puede decir, mire, soy colérico y también soy sanguíneo. Normalmente es como que la mezcla que, que se puede acá decir que normalmente está eh, más o menos parecida y algunos pueden estar en esto, en esto acá. Raras veces o puede ser que se dé colérico flemático, pero ahí va a depender, eso ya un experto lo va a analizar. Pero para qué nos va a servir? Si hoy con una persona, imagínense, él es independiente, una persona colérica, y obviamente se muestra en el semblante, es decir, una persona que nosotros hemos hecho corta, no. Cuando este medio le dice algo, no, es que yo le dije tal cosa. Pues sí, mire, don Juan, que no sé qué, es que no sé qué, que no sé qué. Una persona colérica, algo temperamental, eh, es líder pero también es práctico entonces ahí esto nos va a servir a nosotros al momento de manejar objeciones qué vamos a hacer fíjense bien imagínense que esta persona es sarcástica no sé si les ha pasado y nosotros nos lo tomamos personal cuando digo demasiado me hace como sarcasmo de mi marca sarcasmo de mi de mi de mi producto o incluso de mi persona puede hacer que de repente esa esa ese tipo de personalidad eh, pueda ser bastante eh, complicado poderlo trabajar pero esto se lo dejo aquí como de tarea para que cada quien analice cómo está y si vamos colérico con colérico, pues ahí nos preparamos para poder darnos de, de choque, es decir, él pues es independiente, yo también. Soy práctico, también él es líder, yo también. Y van a ver una lucha de poder. En cambio, con el sanguíneo, ¿qué pasa? Como es cálido, bastante entusiasta. Normalmente ese es una persona que se llama como bipolar. No sé si les ha pasado que un día pues eh, le dijo una cosa al cliente y mañana le dice otra. Una persona sanguínea, entonces qué hay que hacer ahí? Tratar de guardar un equilibrio para que uh, tener cuidado de del ego, ¿okay? Una persona sanguínea muy egocéntrica y la colérica muy dominante. Entonces cómo buscamos el equilibrio? Siempre dicen que hay una contra para cada. Por ejemplo, el fuego, el agua, ¿ok? ¿Sí? El fuego, el agua, es decir, paciencia, tolerancia, eh, calmarnos, respirar profundo y, y, ok, el viento, ¿cuál sería eh, lo contrario de, 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 del viento? O sea, ¿qué nos puede tener algo, ese ímpetu? verdad? Tenemos como la, la contra, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería? Agua, fuego, el viento, ¿qué lo tiene? Vamos a ver, Celina, <laughs> ¿qué pudiéramos utilizar ahí en contra del, del, del viento? ¿Qué hacemos cuando se viene aquella tormenta con vientos, huracanados? ¿Qué hacemos en la casa? ¿Qué es lo primero que hacemos? Protegernos. Exactamente. Cerrar las ventanas, cerrar las puertas porque se empiezan a golpear. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando hay un ímpetu, digamos, un viento, es protegernos, es decir, cuidar que no vaya a uno a tocarnos el, eh, la parte como donde nos duele, ¿verdad? Y a veces nos puede pasar. En el arte de las ventas, que nos va a tocar cliente, que cuidadito con que nos toca. Acuérdense que nosotros, pues, somos humanos y si nos toca por ahí, se nos mete un viento mal ubicado, ¿qué va a pasar? Nos bota las cosas en la casa, nos destruye, nos ensucia. Entonces, ahí proteger un poquito, pues, esa esa parte. Eh, no me detengo más porque solo quería que viéramos esto. ¿Por qué? Porque a la hora de, de tratar la matriz de las objeciones, primero yo tengo que saber con qué terreno estoy tratando, porque si es una persona colérica, es jalisco, ya, si es una persona fremática, es tranquila, pero vean, es mezquino, o sea, ¿cómo decimos nosotros una persona mezquina? Este, solo para sí, o sea, lo que ya decía el Coyote, decía Carlos, decía, ¿qué va a pasar? Solo para él, o sea, incluso puede caer en que no le importe los intereses de mi marca, o pues quiera aprovecharse en todo lo que pueda, solo para él, porque es, es mezquino, es egoísta, y vamos a ver esos casos. Entonces, cuando yo logro ver este escenario, ya más o menos digo cómo voy a atacar cada, eh, eso sería cada debilidad, ¿ok? Es como que buscamos la contra. Yo digo, si es autoprotector, obviamente es una persona flemática. Si es bastante susceptible, es una persona eh, melancólica. Si es, digamos, egocéntrico, es sanguíneo. Y si es dominante, pues es colérico. Veamos cada uno, por eso les digo, no tengo mucho tiempo, tendría que hacer una sesión personalizada para que habláramos de cómo tratar a cada uno. Solo quedémonos como lo más, lo más relevante, lo que más nos ha tocado. Eh, vean el colérico, cuál pueden escoger, con cuál tipo de cliente les ha tocado, aquel que es independiente, eh, que es decidido, pero que es dominante, es rencoroso, entonces ojo con eso. ¿Por qué? Porque a veces a alguien, usted le tocó ahí el, el en la parte de la autosuficiencia, en tu más rencoroso, le va a cerrar las puertas, ¿ok? Y ya esas puertas se cierran y puede hacer que sea un cliente, un cliente bueno o una cuenta que yo quisiera tenerla en mis, en, mis, eh, en mis datos, en mi cartera de clientes. Entonces, les dejo acá esto para que veamos en qué tipo de temperamento vamos a hablar y ya lo demás va a ser pan comido. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, cuando desconocía esto, eh, me complicaba mucho, de hecho, pasé como dos años, bien complicado en la parte ya cuando estaba en la gerencia, de atender problemas de todo tipo. Ya con el tiempo ya me fui dando cuenta qué tipo de persona, cómo le llego. Fíjense bien, alguien dominante, solo con humildad se puede tratar. ¿Por qué? Porque si yo me lo pongo de tú a tú, es bien complicado. Digamos, alguien hablador, o, por, o cuando digo hablador, me refiero a que a veces es, es muy jactancioso, ¿verdad? Eh, o de repente muy egocéntrico, está centrado en él mismo, obviamente yo me voy a poner, eh, porque a veces exagera, ¿eh? y uno dice, ah, este señor, pues como que yo me chupo el dedo, como que me quiere dar a todo con el dedo, pero igual, o sea, exagera porque es parte de su naturaleza. ¿eh? Entonces acá, eh, no sé, ah, Carlito ¿cómo, ¿cómo ha visto esto de, de los temperamentos y los tres cerebros? Les va a ayudar ahora para minimizar un poquito aquellas puertas que se van a cerrar, aquellos pleitos que se pueden generar a la hora de estar a veces discutiendo con, con los clientes. ¿Cómo lo ve ahorita como nuevas herramientas para su día a día en A&B Solution? Le escuchamos, Carlos. Pues creo que viene, nos va a servir de mucho, porque creo que, como decimos, que cada, cada cliente tiene su propia eh, forma de ver las cosas. Y también yo me estaba analizando en qué grupo entro y y todavía estoy en la confusión, si en el colérico o en, o en el sanguíneo, entonces estaba pensando eso, estaba viendo qué, qué, qué más me describía como persona, pero sí, creo que de todo lo que hemos visto acá, creo que he tenido toda esa clase de clientes y es bien complicado, más cuando son de esas personas, ¿verdad? Que, que quizás andan de mal humor todo el día por las cosas que están haciendo, reuniones que tienen, entonces... Creo que es bien fundamental, como usted decía, ¿verdad? Que a veces es bueno dejar que se le pase un poco, programar quizás la llamada para más adelante. Y eso es creo una de cosas que suelo hacer cuando yo lo veo. Normalmente que contestan, que normalmente, hola, ¿quién es? O sea, yo ya sé que me van a salir bastante molestos. Entonces, yo les pregunto si están ocupados, si sí, agendamos una llamada para en la tarde. Ya cuando los vuelvo a alcanzar, ya cuando los contacto nuevamente, ya es diferente como ellos han tomado la, la, ya la llamada. Entonces, pero quizás normalmente no lo había visto como en una tabla, ¿verdad? Solo una vez como eh, espontáneamente uno descubre como la persona, o a veces quizás la misma experiencia que uno tiene de lidiar tanto con personas, a veces uno um, como al momento que uno quizás le contesta uno detecta qué tipo de clientes es que uno tiene, pero creo que esa tabla sí nos ayuda como para calificar, ¿verdad? Y ver cómo reducimos eso, de qué forma podemos ¿verdad? Contrarrestarlo y y ver, ¿verdad?, cómo cómo logramos hacer para que la conversación, pues, fluya. Exacto. Entonces, ahí podemos detectar como zonas, zonas de, de campo minado, pueden ser zonas de alambre de púa, eh, zonas de, de gases peligrosos, eh, etcétera. O sea, esto les, les va a ayudar para que, ahora que veamos la matriz, ya yo puedo calificar eh, qué tipo de clientes nosotros vamos a, vamos a tratar y que ya lo demás va a ser un poco como más práctico, más que teoría, más que anotar en una matriz, va a ser como que primero perfilar y cómo le voy a llegar pues a los clientes. Así que viene acá la famosa mat matriz, que es la matriz de las objeciones, que solo son cuatro áreas, que realmente pues ahí podemos encerrar eh, las que son las más comunes. Eh, ahí en este caso, vamos a ver. Eh, se logra visualizar calitos ahí, precio, confianza, necesidad, urgencia. Ok. Sí. Aquí, aquí está bien, cierto. Miren, solo tenemos en la parte superior, parecido al cuadrante del tiempo, nosotros tenemos acá, eh, las que tenemos arriba, se llaman objeciones reales. Y las que tenemos abajo, se puede decir que tenemos las objeciones no reales. ¿Por qué? Porque dependen. Grandemente de, imagínense, el precio y la confianza son dos cosas que aquí en la China pues va a ser eh, una cuestión de un reto. ¿Por qué? Porque sabemos que sin dinero no se va a realizar la compra, pero también con la confianza igual, o sea, yo no puedo dar mi, mi sí, ¿verdad? Si no hay confianza y obviamente pues el dinero juega un papel que es como el... el el sello de, de la venta, ese signo de dólar, ¿ok? Puede ser eh, dólares o dependiendo de la moneda con la que tengan que transar. Pero, ¿qué pasa acá? Eh, yo lo único que les puedo dar como idea, porque en el manual de ventas viene una matriz que dice objeción, ahí lo van a encontrar en el libro que les mandé digital, y dice también la parte de uh, cómo va a ser la... Pre, la, la la pregunta y cuál, cuál va a ser la respuesta. Es decir, hacemos una pregunta sobre el precio. Eh, depende de la respuesta, nosotros vamos a calificar si realmente eh, esa esa objeción que tiene que ver con el precio, cómo yo la voy a, a, a rebatir. Es decir, cómo yo voy a generar la confianza para que nosotros podamos realizar lo que es. Eh, le voy a poner acá el OK. Vea, aquí son dos cosas. Eh, que prácticamente son dos en una, confianza y el precio. Entonces, pregunto: eh, no sé en el caso de la experiencia cotidiana, eh, Carlos, eh, cuál ha sido como la parte de desconfianza más latente. Que si usted pudiera pasar de todos los días de la llamada, nosotros lo pasamos a una matriz. ¿Para qué se hace la matriz? Para que hagamos un análisis y empecemos a filtrar en la confianza qué realmente es lo que desconfía. Eh, más que todo del producto y a veces pues de, de la persona que vende o de la marca que yo represento. ¿Cómo pudiéramos ver ahí entre las tres? La marca que represento, yo como representante de la marca y el producto que va a, a, a satisfacer una necesidad o va a solucionar un problema. ¿Cuáles pudieran ser, cuáles colocaríamos aquí como las más itinerantes, las más representativas en parte de confianza? En el Fíjese que En cuestión de quizás de, de marca, sí a veces hay algunas objeciones, porque como hay bastantes, eh, digamos que empresas que proveen lo mismo, digamos, ellos a veces una tienen un marketing mucho más elevado, que son unas tres, ¿verdad? Entonces a veces nos preguntan de qué tan confiable es, si tienen página web. Y, ¿verdad? Eso es lo que más suele surgir. Entonces, nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Ya alerta de que algunas personas nos van a pedir, ¿verdad? Algo como que podamos darles a entender de que nosotros, pues, somos una empresa confiable, que tenemos medidas de calidad. Igual, ¿verdad? Con cuestiones de los agentes, a veces el nombre, pero como lo estamos tratando con un mercado americano, mi nombre es Carlos Maradiaga, entonces... El mismo nombre a uno nos, nos detecta, pues, de dónde somos, a veces algunos sí. acentos. Entonces, eso son un poco que le genera desconfianza porque piensa que a veces somos hindú y muchos ya tienen el, el reconocimiento, ¿verdad?, de esos lugares que a veces son fraudes, personas fraudulentas. Y por último, podría decir que la parte de la documentación, ¿verdad?, no tanto el producto, sino como nosotros eh, sugerimos lo que son documentos como el seguro social. Entonces, es una parte de desconfianza porque me piensan que es robo de identidad, que no lo quieren proveer y hay que otras empresas no lo solicitan. Entonces, eso son como que lo, lo que más suele ocurrir. Ok, vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer en esta parte, eh, disculpen ahí porque no me cabe mucho, solo pongo MK. Quiere decir que el marketing, eh, cuando es por la empresa, hace falta un poquito de. El, el marketing que está haciendo la, la marca es decir, cómo estoy uh, en el mercado, dándome a conocer cómo la gente sabe que soy confiable en el mercado entonces marketing, ahí donde tenemos que alinear ahí sería pues que usted transfiera cuando vea que en muchos casos, en algunas zonas, quiere decir que ahí el marketing está abajo de parte de la empresa página web, redes sociales etcétera, el PB es el personal branding, es decir, cómo yo me estoy vendiendo, fíjense que aquí les voy a decir algo con, es para que lo consideremos. No me hagan caso, simplemente lo cuento. Eh, ¿Qué pasa cuando yo no estoy como personal branding? Es decir, uh, hoy mucha gente está haciendo uh, TikTok corto de 30 segundos, un minuto, para generar personal branding. Obviamente eso le genera uh, confiabilidad porque usted está dando tips a algunos abogados que hacen. Si es experto en familia... Está haciendo personal branding, ya sea en Facebook, Instagram, eh, TikTok, está hablando de soluciones legales, está hablando de soluciones familiares, si es la experticia de él. Si es especialista penal, pues va a hablar de lo penal. Entonces, habría que ver también mi personal branding, como yo también ya me tengo que hacer un, un, un tal vez no super influencer, pero por lo menos tener como para qué, presencia, por qué. Porque si alguien le tiene desconfianza, le voy a poner un ejemplo de lo que me pasa a mí. Cuando alguien me dice, fíjese que me recomendó tal marca, me lo recomendó usted, ¿tiene un video? Sí, se lo mando. Entonces, cada vez lo he ido mejorando. Antes le mandaba de Instagram, que cantaba en francés, que cantaba en italiano, en inglés. Y si era un, una marca, pues, que quería ya un menú, pues, sofisticado, ya le mandaba el de Instagram, pero aún estaba un poco, eh, todavía no mucho, pues. Pero cuando ya alguien, digamos, ya le manda un video o incluso los links, de YouTube de Salvador canta porque hay videos producidos eh, entonces el personal branding ahí se, se, se mejora y ya eh, genera confianza toda la gente dice wow sí tiene razón eh, quién me lo recomendó qué pasa con la marca eh, es el brand, el marketing acá es decir que dónde tienen presencia qué está fallando ya tenemos dos escenarios ahí de la, de la confianza y ahora con el producto obviamente en el marketing que está haciendo la marca Quizás pueda ser que no se están enfocando, porque ojo con eso, porque lo trato con marketing digital. Yo les digo que a veces en las redes sociales, lastimosamente, se enfoca solo a publicar, a publicar, a publicar, solo imágenes que parece eh, si es ropa, si voy a decir el caso de los compañeros de Philip, que solo publican, digamos, una refrigeradora, publican que electrodomésticos, eh, eso a nivel de redes sociales, ese marketing no es efectivo, ¿por qué? porque no le está generando confianza a la gente acerca pues de la marca, es decir lo que usted vende, qué problemas está solventando, qué dudas tiene la gente entonces ahí se puede decir que estas objeciones con un marketing positivo, enfocado a los problemas que tiene la gente eh, nos va a ayudar pues a que, a que tengamos una confianza en el mercado es decir, credibilidad, ¿ok? obviamente es, eh, siempre les hago el énfasis, si su marca es pequeña Empiece abarcando su colonia, empiece abarcando cinco kilómetros. Eh, yo, cuando doy a estrategia de marketing, le digo a los emprendedores: empiece con poquito. Ahora, si hacen que quiera abarcar varios municipios a la vez, no tiene delivery, ahí va a afectar su marca personal, su personal branding. porque qué? No va a dar abasto con, con el delivery, ¿ok? Entonces, mejor empiece con poquito. Eh, dígase: solo puedo atender 20 clientes. Atienda bien a esos 20 clientes, va a tener buenos testimonios va a tener buen personal branding y obviamente de por sí, ya haciendo estas dos cosas bien, personal branding y marketing, ¿qué va a pasar? Yo ya voy a tener posicionado, aquí lo voy a poner PS, productos y servicios, lo voy a poner en, eh, eh, aplica product y service, ¿ok? Entonces, si tenemos alineado esas tres cosas, la confianza, créanmelo, que van a estar trabajando en equipo, marketing con ventas, marketing con ventas, redes sociales, eh, la presencia web. Entonces, si usted sabe, ya no más presentar banner, o sea, ya no estamos en los tiempos antiguos que hoja volante, que vaya publicitaria, hoy tenemos que minimizar la desconfianza de las personas a través de las soluciones que yo voy a ofrecer. Entonces, ojo con eso, si quieren me toma la palabra y decir, ¿y cómo empiezo a generar contenido ahí? O sea, yo sé que lo hago telefónico, pero al tener contenido alojado es más fácil que yo en vez de estarle grabando un audio, estarle grabando una presentación personal, yo le puedo mandar un link de, 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 de un Facebook, un Instagram, eh, etc. Y yo sí tengo bastante eh, presencia digital. De hecho, eh, yo les digo a las personas, no invierto, porque no, no estoy dedicado al 100% en la parte de la música, pero si ustedes buscan en Google, se lo voy a dejar de tarea, buscan en Google Danny Bau. Lo buscan en YouTube, lo buscan en LinkedIn, lo buscan en, en Instagram. Siempre voy a hacer las primeras opciones y no por echarme flores, sino porque hemos trabajado. Eh, ahí les pongo. Dani Bau. Pueden buscarlo porque sí genero contenido para las diferentes plataformas para tener un personal branding. ¿Por qué? Porque a la hora que la gente eh, yo quiera darle evidencia de algo, pues yo le mando el. el el link, pues, y la gente accede y digo, quiero ver si realmente este, este me soluciona el problema. Ah, ok, excelente, ahí estamos. Entonces, es personal branding, eh, marketing y eh, product and service. Obviamente, lo va a ser marketing. ¿Y qué pasa con el precio? Para eh, ver esta matriz y que tengamos un poco más claro, ¿qué pasa con el precio? Simplemente tenemos que hacer unas preguntas. Voy a ponerlo aquí con verde. Con el tema del precio, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner acá un signo de interrogación, quizás lo voy a poner con Erito, ¿qué pasa? Simplemente vamos a hacer unas preguntas para que nosotros podamos filtrar en qué, en qué digamos, estatus está. Si es business to business, ¿se acuerdan que les mandé la tablita a ustedes de, de, del boletín del Banco Central para ver más o menos cuántos son los ingresos de este cliente? Una proyección más o menos. Eh, podemos nosotros conocer ahí, ah, ok, si este está pues en micro, ok, sus ventas eh, anuales son de 144 mil dólares, entonces yo digo cuánto puede tener de presupuesto para esta solución, ok, si estamos business to business, si estamos business to consumer, para el caso de las compañeras que están con electrodomésticos van a ser uh, en base a salarios, va a decir cuánto es el salario, de hecho hay una técnica que yo lo utilizo mucho y... Y creo que los que no están en, en finanzas o, o, o la banca o las cooperativas puede hacer que no lo manejen, pero eh, podemos compartir conocimiento acá. Sabemos de que una persona tiene el 20% del salario para lo que es consumo personal, eh, financiamiento personal y el 30% para hipotecario. Entonces, más o menos nosotros podemos saber si yo estoy business eh, to consumer, para, por ejemplo, creo que Katie y Brenda están en casas comerciales, ellas pueden saber más o menos el presupuesto que pueda tener en teoría, ¿verdad? Eh, pero a través de un par de preguntas, yo siempre lo que hago es bien sencillo. Yo siempre cuando estoy prospectando por dinero, yo le digo cuánto piensa invertir, cuánto tiene presupuestado en invertir, pero así digamos un presupuesto eh, que realmente esté disponible. Entonces, si la persona me dice es que 50 dólares, y mi propuesta es de 150, entonces yo le digo, fíjese que realmente no tengo por el momento una solución de 50 dólares, lo lamento. Y hay que ser hasta como se puede decir, como frío, pero realmente, pues si no está en mi categoría, eso, ok. ¿Qué pasa si Carlos le dice, ¿cuánto es el presupuesto que usted tiene? Usted puede tener su, su lista de precios y el cliente le dice, no, fíjese que tanto. Sí, lo lamento, don José, si sí se nos sale de las manos, pues. Quizás para otra ocasión podamos nosotros. Entonces ahí, en la parte de la prospección, en la parte de la matriz, yo ya puedo ir viendo con precio, ahí ya de una vez X, 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 y ya para mi siguiente nivel, que realmente vamos a seguir negociando, yo ya le doy, pues, eh, eh, se oye feo, pero si sí, yo ya le doy de baja, y realmente no está dentro de mi, de mi, de mi radar de, de la solución que yo le voy a dar. Por ejemplo, me ha tocado en bienes raíces. Me ha tocado cuando alguien me dice, eh, mira, crees que, porque sí, en un momento estuve en eso, y me dice, mira, me puedes conseguir una casa. ¿Cuánto tenés para invertir? Tanto. Eh, ¿Ya tenés preaprobado el crédito? Mm, fíjate que estamos a llamar a un, a un intermediario que es con las personas que podemos trabajar. Eh, no, fíjate que no. Cuando estés listo, pues, ¿qué pasó ahí? Entonces, eh, ¿qué pasó con el precio ahí? Sí, tal vez tenía confianza en mi, en, mi, en mi servicio o en que yo le pongo si la casa, pero ¿qué pasó? Ahí, pues, no, lo real es que no tiene presupuesto ahorita o está en proceso. Le digo porque a través del tiempo nos vamos a ahorrar dolores de cabeza, en que voy a ir yo a gastar tiempo, combustible, ir a buscar una casa y realmente solo con una pregunta yo ahí ni siquiera llegamos a objeciones, eh, no llegamos a negociaciones. Entonces, para todos en general, eh, puede pueden hacer uso de la matriz de precio y confianza que ya creo que les queda bastante adelantado cómo podemos filtrar y algunos clientes desde ahí pues ya les damos xxx y ya no van a ser objeciones que vamos a tener que manejarla sino que ahí mismo esa objeción cierra el proceso de venta no sé no sé qué les parece en este momento así un poco tajante un poco pesado pero pero realmente eh, es, es así ¿verdad? a quienes prospectan en frío porque lo lamento, a algunos les toca prospectar en frío y ahí dar soluciones o dar respuestas, No sé, eh, algún comentario al respecto. Oh, Brenda, que están eh, en el tema de casa comercial o, o comercial eh, de diferentes productos. Hola. Hola, hola, ok, eh, eh, Tania, buenas noches, adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. VPR eh, la pregunta, por favor. Vaya, con, con la matriz que estamos trabajando de precio y de confianza, eh. Cómo lo puede ver aplicable a, a su empresa o para poder ya como ir eh, eliminando digamos prospectos prospecto, a través de las a través de las objeciones. En cuanto al precio, bueno como nosotros de ProCax eh, trabajamos bastante con medicamentos de la línea popular, este uno darle eh, como la confianza al cliente cuando llega a buscar eh, en primera instancia la farmacia, eh, nosotros tenemos que saber bien, conocer bien nuestro producto. Y a la hora que ya preguntar al cliente por X producto, eh, y si nosotros sabemos que lo tenemos, ofrecerlo, ¿verdad? Eh, Mostrar seguridad a la hora de de dárselo ahí a conocer al cliente. Y en cuanto al precio, ese, como eso de la línea popular, son, este, tienen un costo, no tienen alto costo, ¿verdad? Es este que el cliente no lo ve así como, como que tiene un costo elevado. Y, y como le digo, si uno da así a a conocer este la confianza de, de que nosotros manejamos bien lo que es el producto, creo que no, no, no nos costaría tanto. Pues o sea, uno es de saber conocer lo que nosotros estamos ofreciendo, y el precio yo creo que ya pasaría ya como a segundo plano, y el cliente ya no sentiría tanto eso. Bueno, sí lo entiendo. perdón, perdón, tenías eh, movido acá el audio. Eh, sí, gracias, eh, Tania. Resulta de que, les repito, va a depender del, del tipo de segmento que estén, el precio que tanto va a influir y el tema de la, de la confianza. Eh, como les repito, eh, cuando tenemos para consumo, um, eh, porque le entiendo yo, de, me habla de medicina popular, pues un poquito medicina accesible. Obviamente, se puede decir de que son precios que realmente no se los van a, a debatir, ¿verdad? está claro. Eh, igual, como usted dice, la confianza se la da el hecho de tener marcas reconocidas. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un precio accesible, pero no tengo marketing? No tengo... Ojo con eso. Quizás ustedes tienen la... Hola, hola. Tienen la ventaja que ya tienen una sombría eh, de marcas reconocidas. Que le está haciendo ese impacto, y obviamente al ver la caja, de hecho, eso influye mucho. La gente, cuando ve la caja, dice el laboratorio, tal, ok, es, es bueno, y el precio está, está bien. Obviamente, también las empresas tienen categoría de productos: tienen el producto quizás genérico, un producto ya de marca un poco superior, <laughs> etcétera Permítanme. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Por eso les digo, cada quien va a saber en la matriz. Eh, qué es lo que le da, pues, la confianza y qué es lo que le da, pues, el, el tema de precio. Puede ser que algunos, si no tienen objeciones, ¿qué es lo que van a cuidar? Eh, van a cuidar acá la parte, eh, fíjense que está en la parte de abajo, que dicen no reales. ¿Cuál sería las no reales? Obviamente, tenemos la parte de la necesidad y la parte de la urgencia. Esto influye mucho, pues, cuando no hay temas de objeciones por cuestiones de precio, eh, es una necesidad que hay que satisfacer. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien eh, por el tipo de, de, en el caso de AB, ¿verdad? Hay quienes que de repente dicen necesidad. Hay que descubrir también la necesidad correcta. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo el ejemplo de que uh, tenemos algunos productos que los clientes que atendemos no son los consumidores. Siempre pongo el ejemplo sencillo. Yo les digo, una mamá es cliente de un supermercado o una farmacia de renombre cuando compra ya sea la leche o fórmula para darle a lactantes pero sabemos de que ella solo es cliente y quien lo consume es el bebé, entonces ¿qué pasa? ahí en esta matriz pues sabemos que uh, aunque ella solo lo compra, pero sabe que necesita comprar algo de confianza para satisfacer una necesidad que no es de ella, es decir es una necesidad para su cría. ¿Qué se va a activar ahí? El sentido de uh, la parte de la protección, ¿verdad? Una mamá para que usted la convenza, no sé si, si les ha pasado o no sé si, si curan ese tipo de productos, pero yo me recuerdo cuando a mí el médico nos decía con mi esposa, nuestra primera hija, mire que la fórmula, y usted compara una leche tradicional para bebés a una fórmula especializada, usted ve que está tres veces arriba o cuatro, de un, este, de un producto que puede suplir la misma necesidad, o es la misma urgencia porque es para el bebé. Pero, ¿dónde era que, que se generaba la confianza? No sé si se recuerdan en la semana, en el módulo 1, estaban los decisores y estaban los prescriptores. Entonces, ahí hay tres personajes: prescriptor es el médico que le va a decir, fíjese que por uh, los síntomas que está eh, recibiendo su bebé, es porque le está cayendo pesada ciertas fórmulas. Entonces necesitamos darle una de, con estas características. Entonces, ¿a quién le teníamos la confianza? Al prescriptor. Obviamente íbamos a la, a la farmacia o, al, o a, incluso hoy en el supermercado se puede encontrar mucho producto de, de ese tipo para lactantes eh, recién nacidos o de ciertos meses. Eh, ¿Quién nos daba la confianza? El prescriptor, porque él tenía la experiencia en casos de eh, niños estíticos o niños... Eh, con problemas estomacales, ya sea porque era muy pesada o etcétera. Entonces, por eso analizan en la matriz, eh, nosotros en el rubro que estamos, qué es lo que está generando lo, de, la desconfianza. Y al final uno dice: A mí lo que me da la confianza es que la salud eh, de mi bebé, pues en ese momento, porque ya pasaron 10 años, pero cuando estaba recién nacida la, la niña mayor, obviamente teníamos que alguien nos diera confianza, es decir, la marca, consultábamos era el dependiente de la, del lugar de la farmacia donde nos decía no, mira esta fórmula pero eran, eran como dos escenarios el, el médico nos decía esa marca, no tanto por los tratos que a veces tienen por los, por los convenios que hay entre ciertos médicos sino que era porque yo confiaba en que lo estaba haciendo específicamente por, uh, por la salud de nuestra, de nuestra hija entonces les dejo ahí en el tintero para que también en la matriz nosotros veamos en ese juego de precio, confianza, necesidad y urgencia. Eh, si a mí me urge eh, curar o, o que se me alivie mi, mi hijo, yo no voy a dudar en irme a la parte de arriba, que es decir, eh, voy a marcarlo acá, es decir, si yo es una necesidad, aunque no sea real, porque no soy yo, ¿verdad?, el que la, el que la tengo, sino que es mi, mi bebé, es de urgencia, obviamente ya analicé la confianza de los personajes que decía y obviamente no me va a importar a mí. Eh, pagar el precio por proteger la salud. Les pongo nada más este ejemplo porque cada quien sabrá eh, a la hora de, de, de debatir objeciones cómo va a jugar en esa matriz y de la confianza, cómo abarca la necesidad, cómo abarca la urgencia y al final el precio no va a tener ningún problema las personas en, en pagarlo. Ok. Eh, otro ejemplo que les puedo poner cuando a mí me dicen de algún evento corporativo, me dicen, fíjense que necesitamos a. Uh, un evento de este tamaño, tanto de sonido, queremos luces, queremos un show uh, tropical, queremos eh, balada, etcétera, entonces empezamos a, primero, yo de qué parto, eh, de, la, de, de la necesidad, y de la parte de que no son reales, porque eso como media vez no, no se lleve a cabo este proceso de necesidad y urgencia, todo está, por eso se llama no real, porque es abstracto, es decir, en ese momento el cliente eh, dice es un evento corporativo yo valoro la necesidad, y, ok, ¿para cuándo? ah ok, si sí, es, es, es urgente ¿verdad? cuando ya vemos esta parte, la, de la parte no real o lo que es invisible, ok ya empezamos a, a, a ver la parte de la confianza, yo le digo ok, le mando fotos, fíjense que le tenemos esta propuesta, sonido profesional, le tenemos luces, una estación de tantos uh -huh. metros y ya empezamos a, a, a batir la parte de confianza. Y luego eh, negociamos el precio. Entonces esta matriz eh, les puede servir a ustedes para poder, ahí está toda manchada, pero espero que hayan ah, tomado pues apunte o por lo menos eh, analizado un poquito de cómo va al momento de estar debatiendo las objeciones. ¿Dónde está el punto de confianza? ¿Dónde está la urgencia? Estamos hablando de tiempo, la necesidad, ¿quién lo va a aprobar? Eh, como les repito, hay quienes, por ejemplo, cuando son compras públicas, muchas veces el ciudadano es el que va a recibir la obra, ¿ok? ¿Y qué pasa? A veces eh, es el de UASI, el alcalde, el consejo, los que toman las decisiones, es decir, ellos son decisores. ¿Quién es el que es el prescriptor, el ingeniero de obra civil, ¿ok? ¿Y quién es el que va a ser como el, 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 el que influencia, el que está influenciando? Muchas veces el ciudadano, porque tal vez está observando la transparencia en un gobierno local, entonces hay tres actores que están interactuando en un mismo, eh, en este caso las alcaldías ofrecen servicios de desarrollo territorial. Si es una empresa, si usted le dice, no, fíjese que es, eh, a, la va a revisar el contador, la cotización, tal vez él va a ser prescriptor, porque va a decir, mire financieramente, ok, eh, puede ser que gerente... Um, le dé el punto de vista de necesidad para que lo va a ocupar, entonces hay un debate a veces entre varios, eh, varios personajes, pero si nosotros sabemos aplicar eh, realmente con técnica ya sabiendo ahora el uso de los tres cerebros vamos a poder equilibrar qué tipo de temperamento, vamos a poder las objeciones manejarlas con mayor facilidad hasta dar en el clavo y, pues, y que no se nos escape ninguna ok, y me agarré 15 minutos más porque era más o menos el tiempo que, que teníamos eh, eh, de, de, de fase. Así que comentarios ahorita con, con esto de la noche porque ya solo me quedaba eh, una lámina que era como cómo vamos a aterrizar de este manchón que tengo acá, ¿verdad? De todo esto de precios, confianza, necesidad de urgencia. Iba a hacerle ya una, una matriz como un poco más... Eh, Tipo flujo, grama. En donde nosotros acá vamos a colocar, eh, solo me confirma Maradiaga si se logra ver. Sí, sí. Vaya. Todo lo que acabamos de mencionar de la matriz de precio, confianza, necesidad y urgencia, vamos a hacer acá todas las objeciones, las vamos a tener en una, en una matriz acá y vamos a ver si ha sido por alguna declaración que ha hecho el cliente, alguna queja algo que he expresado, qué acciones, qué preguntas, qué oposiciones que me van a ayudar para la venta. Entonces aquí vamos a tener abajito qué es lo que nos va a llevar al éxito de, de la venta: escuchar, evitar dis discusiones, ser, ser lo más breve, respetar la postura del cliente y también ser rápidos en, en depende de lo que me diga. A ver, si es una queja, escucho; eh, si es una declaración, mire que a mí me han contado otra cosa, no sé qué. Eh, tengo lo que son el tratamiento y luego tengo en amarillo acá cuál sería la respuesta que sean oportunas convincentes claras y sencillas entonces ya relacionando eh, las objeciones voy a tener respuestas oportunas convincentes claras y sencillas entonces acá se puede decir que haciendo ese proceso yo logro cerrar el proceso de venta con éxito. Sin embargo, si yo no me preparo, eh, no tengo como control de, de, de todo lo que hablo con el cliente, no, no le pongo atención, solo eh, prácticamente bla, 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 también tiene aburrido, dice uno. Ya. No vea, si no le pongo atención, ¿qué va a pasar? Eh, como dicen el cuadrito acá, lo voy a poner con negro. En este, ¿qué va a pasar acá? Primero tratamos inadecuado, o sea, el trato que nosotros tenemos con el cliente es inadecuado. Ahí ya nos vamos abordando al fracaso. Luego acá, ¿qué sigue? La, una respuesta inoportuna. Es decir, en vez de ser convincente, una respuesta inoportuna o fuera de contexto, pues ya tenemos un segundo paso para el fracaso. Y por último es que también yo insisto, ¿se acuerdan que decíamos en las primeras páginas uh, que yo estoy insistiendo, él está molesto, puede hacer que no sea conmigo, pero yo estoy insistiendo porque a mí me urge presentar data, me urge presentarle a mi superior que sí le he dado seguimiento a ese cliente, sí le he dado, entonces al final, por agradar pues a mi superior o por presentar evidencia que sí si estoy dando rendimiento, lo estoy haciendo en momentos que no son correctos, momentos malos, o me dice no, fíjense que ahorita eh, voy para un funeral, fíjese que, no sé, ahorita no me siento bien, ok, excelente, lo posponemos. ¿Qué va a pasar? Doy una respuesta oportuna, que era el, el círculo acá, amarillo. Convincente, eh, si yo realmente le digo algo de todo corazón, con total transparencia, obviamente no va a ser una respuesta inoportuna, voy a pasar a lo que es el cuadrante de las respuestas que nos van a generar el éxito. Y eso pues nos augura, si hacemos esas tres cosas, Maltratamiento, es decir, solo por compromiso, o incluso a veces se incapacita a alguien que tiene una cuenta, eh, algún colega, y de todas maneras no es mi cliente, ¿va? es cliente de aquel, y, y yo no me dio datos, etcétera, eh, y lo atiendo, le doy un maltratamiento, le doy respuestas incorrectas, y amo en momentos malos porque desconocía a mi compañero eh, en qué fecha o qué, o qué momento le había dicho. Que necesitaban, pues, hablar. Y eso nos lleva a la matriz del fracaso. Entonces, una matriz bien tratada: primero vemos precio, uh, como decía, parte de la confianza, necesidad y urgencia. Ya podemos luego, pues, ver acá eh, en la parte de la empatía con lo que son los clientes. Esta sería una matriz bastante básica y que nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar bien las objeciones y tener. Buen tratamiento, buenas respuestas, éxito asegurado. Les agradezco bastante que se quedaron pues hasta más noche de lo normal. Eh, si cerramos ahí tal vez con alguna impresión, no sé tan chito si nos da una impresión para poder ir a descansar. Y seguimos mañana con el, rol, el, el roleplay. Parte 1. Hola, hola. Ok. Bueno, eh, si no hay comentarios, pues eh, nos quedamos acá y ya sé que nos pasamos. Y les agradezco la, la paciencia. Nos vemos el día de mañana. No se les olvide quienes se conectaron ya anochecito, poner presente en el chat para poder irnos a descansar. Con mucho precio, pues que descansen y nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches todos. mañana, licenciado. Feliz noche a todos. Saludos. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Para servirles. Saludos. Feliz noche a todos, que descansen, un gusto de verles. Gracias igual, bendiciones, feliz noche.